Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español. Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés Belén me traduce. Sí. Así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así en Spanglish y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy yo Belén. Me cuelo por aquí rápidamente para deciros que, además de trabajar en el contenido de este podcast y en los que hacemos para Patreon, durante el 2023 estuve trabajando en un proyecto en paralelo. Me puse a escribir sobre mi aventura americana. Empecé contándoos por qué me fui de España, cómo y cuándo aterricé en Estados Unidos, qué cosas he visto y me han ido pasando por aquí, y sobre todo, qué es lo que me ha hecho ir desmitificando la vida al otro lado del charco. Esa historia, que no es sencilla, pero que es la mía, ahora es un libro al que he llamado Deshacer las Américas. Deshacer las Américas verá la luz a finales del mes de mayo con la editorial Geoplaneta, pero ya está en preventa y podéis haceros con él a través de cualquiera de las grandes plataformas online de venta de libros aunque también puedes bajarte a la librería de tu barrio y encargárselo a la persona que atienda ese negocio pequeño. Y así haces dos buenas obras. Apoyas al comercio local, que cada vez está más en riesgo por culpa de las grandes empresas online, y también me das tu apoyo a mí, que he escrito este libro con muchísimo esfuerzo y todo el cariño. Y si te gusta mi podcast, si me sigues desde hace tiempo en redes sociales y te apetece poner en contexto todo lo que he ido contando, Deshacer las Américas es que te va a parecer muy interesante. Para que no te quedes sin él, te dejo el enlace de la preventa en las notas de este podcast. Muchas gracias. Hola a todos. Hola. Bienvenidos al último episodio de la saga Yankee Elecciones por el momento. Sí. Porque vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Uh -huh. Pero es por una buenísima razón. Ya, yeah, estamos volando a España. Vamos a estar en España, sí. Yeah. Vamos a estar en España visitando a la familia, uh -huh. promocionando mi libro Deshacer uh -huh. las Américas. <laughs> y bueno, pues estaremos por allí. Así que no vamos a grabar podcast estas semanas. Sí que volveremos en el mes de julio. Y este último episodio queremos dedicarlo a hacer un... Un pequeño resumen de yeah. dónde estamos ahora mismo, ¿no? Recapitulando yeah. y qué podemos esperar en el futuro. Right. Lo que está claro es que esta saga de yankee elecciones no ha terminado. O sea, yeah. no hemos terminado de explicar todas las cosas relacionadas con el proceso electoral de unas elecciones generales en Estados Unidos. Sí. Así que volveremos con más explicaciones. Ya, yeah. ya. Yeah. Pero por ahora necesitamos hablar sobre las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos que van afectando uh, las elecciones. Sí, cierto. Así que venga, vamos a ello. Ya, yeah. as we've said in recent weeks. Our crazy neighbor to the south in the House of Representatives, Marjorie Taylor Greene. <laughs> no superas lo de que Marjorie Taylor Greene sea nuestra vecina, ¿eh? Mm -hmm. Es que Marjorie Taylor Greene realmente representa un distrito que está al lado de nuestra casa. Es que yeah. está ahí mismo, ¿verdad? Mm -hmm. Es que tardamos cinco minutos en coche. Yeah, yeah. <laughs> and she's one of the most visible members of the House. Sí, because sí. Because she's such a radical. Sí, es tan radical que está todo el tiempo en las noticias. Recordad que en la Casa de Representantes vamos a ir haciendo un poco de repaso, ¿no? Yeah. Recordad que en la Casa de Representantes, donde se elaboran las leyes, hay 435 representantes, yeah. de los cuales, como mucho, salen en las noticias casi a diario 6 mmm, o 7. Yeah. Es que no llegan ni a 10. Y uno de ellos es Marjorie Taylor Greene. Y salen las noticias todo el tiempo porque es una radical, yeah. una radical que podríamos decir a este punto que es más trampista que Trump. Yeah, and actually Trump is probably getting a little bit annoyed with her at this sí, point, sí. even though she does occasionally show up on the list of people who could be as vice president, sí, I no, don't pero yo yo tampoco creo no. que vaya a ser la vicepresidenta. Pero sí es verdad que Trump se está empezando un poco como a cansar de esta mujer a pesar de que se supone que tienen buenísima relación porque es un perro fiel, Marjorie yeah. Taylor Greene. pero sí ha vuelto a estar en las noticias y recordad que esto ya lo habíamos mencionado en otros episodios que estaba amenazando mm -hmm. con volver a eliminar al speaker of the house. no. yes. and that actually is one of the reasons that trump is kind of annoyed with her mm -hmm. because he wants to put on the appearance that the republicans can be effective and united. Mm -hmm. And well Marjorie Taylor Greene just wants to get rid of sí es que a Marjorie Taylor Greene se le ve demasiado el plumero anarquista casi no demasiado yeah. radical entonces el hecho de querer expulsar a un portavoz de la casa de representantes que es del partido republicano que es trampista también yeah. esto refleja una división en el partido republicano que hasta Donald Trump niega no le gusta esto Right. And so Marjorie Taylor Greene was threatening to start this vote to kick out the uh, Speaker of the House. Sí. And she finally went through with it because Mike Johnson voted to supply Ukraine with money and weapons. Sí, y recordad que esto también lo hemos hablado antes. Mike Johnson, bueno, pues se mostró en cierta manera colaborador con el Partido Demócrata, con yeah. el Gobierno, para conseguir aprobar unos presupuestos. Unos presupuestos que incluían. la ayuda a Ucrania con dinero y con armas y entonces Marjorie Taylor Greene estaba amenazando con echarle del puesto precisamente por esta colaboración con el Partido Demócrata que se supone que es su trabajo yeah. pero bueno al final eso se llevó a cabo esa amenaza se cumplió y a pesar de que a Trump no quería que se cumpliera y le salió mal yeah basically the Democrats decided unlike last time mm -hmm. what happened with the previous mm -hmm. speaker who was kicked out This time they decided we'll vote along with you know most of the Republicans who still want Mike Johnson, mm -hmm. and that'll keep him in power because before it only took a few votes from sí. Republicans deciding they wanted to kick out the speaker to manage to do it. Sí, in este caso la verdad es que los demócratas han echado una mano al partido republicano para que esto no vaya más y no se convierta en la noticia del día todos los días. Porque lo que hicieron los demócratas fue votar a favor de Mike Johnson, del yeah. portavoz actual republicano, para que Marjorie y su pandilla de seis o siete se quedaran solos y no llegasen a destituir a Mike Johnson, porque es que luego hay que aprobar a otro y eso puede ser, pues eso, el coño de la Bernarda, que se dice. Y bueno, la conclusión es que los republicanos en la Casa de Representantes son divididos. Sí, está muy divididos en la casa sí. de representantes que representa a la sociedad en general, porque yeah. pues eso, están los radicales y los republicanos menos radicales. Right. Vale, ¿qué más cosas están pasando en la actualidad que pueden afectar a las elecciones? Supongo que necesitamos hablar sobre Cricket Gate. Ay, Dios, no, pero pero esto, esto no va a afectar a las elecciones. Bueno. De, en ya. un sentido sí. Sí. Yeah. A ver, bueno, vale. Vamos a, vamos a explicar la historia y tú me dices en qué demonios puede afectar esto a las elecciones. Ya. Yeah. Os cuento. Mm -hmm. La gobernadora de Dakota del Sur, yes. que es un lugar que no existe, es prácticamente insignificante a nivel político. En Estados Unidos. No me pongas sí. caras, porque es verdad. Es Dakota El del Sur. El Estado no es, pero su gobernadora. Sí. Es una figura. I don't know. She's someone that people saw a very good future for. Ah, sí? Yeah. Vale, o sea que en un Estado completamente insignificante políticamente como es Dakota del Sur, hay una gobernadora que se llama Christine Noem que dices que tenía dentro del Partido Republicano una reputación de ser una futura promesa, yeah, ¿no? Yeah. De tener un buen futuro dentro del partido. Mm -hmm. Y esta mujer ha escrito un libro. Yes. Bueno, ha escrito un libro, ha publicado un libro. No sabemos si lo ha escrito ella, si lo se lo han escrito, no sabemos. Mm -hmm. Pero el caso es que ha escrito un libro... Que ha llegado a la, todas las noticias Porque yeah. ya me contarás ¿Qué nos importa a nosotros que una gobernadora De Dakota del Sur haya escrito un libro Con sus memorias? Pues mm -hmm. cero Patatero, porque lo yeah. no hacen todos los políticos En Estados Unidos Pero en el libro de Christy Noem Cuenta Bueno, cuenta detalles de su vida rural En Dakota del Sur yes. Y cuenta Que mató a su perro yeah. De un tiro que se llama Cricket. Que se llama Cricket. Por eso es el Cricket Gate. Yeah. Porque mató a su perro. Y también mató a una cabra, además. Yeah. Sí, o sea, yeah. ha matado a animales varios. También, espera, vamos a. <laughs> que yo no quiero defender a esta mujer para nada, no. pero también hay que dar un poco el contexto. No es que matara a su perro en plan, voy a matar al perro, mm. sino. Era una situación en la que el perro era, se suponía que era para caza y no estaba funcionando, y además parecía que el perro no, no había sido educado por ella, yeah. y entonces había atacado a un vecino o algo así, en and, un coche, ¿no? The, Hubo como un altercado. The dog attacked the chickens. Los pollos. Vale, yeah. o sea, las gallinas de un vecino o algo así. Yeah. Como que se fue a por las gallinas, porque obviamente era un perro de caza. Mm -hmm. Pero bueno, da igual. El caso es que ella lo cuenta como. Este perro no iba a funcionar, así que tuve las agallas de coger mi rifle y pegarle dos tiros. Básicamente eso es lo que dice esta señora y claro, se ha armado una muy gorda. Yeah, and it was de of those sort of messages it's like a parable of like mm -hmm. well I know how to make the tough decisions mm -hmm. and like from my rural hard working background I'll do the tough things that need to be done Totalmente o sea esta historia del perro en el libro de Christy Noem realmente es una parábola sobre cómo ella tiene las agallas de hacer el trabajo sucio cuando es necesario, básicamente. Eso es lo que ella quería transmitir en el libro, pero claro, lo que hemos recibido cuando ha salido este episodio, este capítulo del libro mm -hmm. en, en los medios, pues es que esta tía tiene los huevos de matar al perro, que además era el perro de sus hijos, ¿sabes? Yeah. O sea, que, que, que encima es de un disgusto. Mm -hmm. It really turns people off, claro. And like, I should mention the fact that We're talking about Kristi Noem. Sí. Largely because one of the biggest open questions about the elections sí. is who is Trump going to pick for his vice president. Sí. And for months, the person on or near the very top of that list is Kristi Noem. Mm -hmm. Claro, o sea, esta futura promesa del Partido Republicano tenía muchas papeletas, sigue teniendo muchas papeletas para ser la vicepresidenta de Donald Trump. Yeah. Y claro, el tema de que sea una mata perros, pues no ayuda. No. Trump even though he's known for not liking dogs <laughs> <Es> is <verdad. laughs> smart enough, he's savvy enough to know that you don't win people over <laughs> By harming dogs. Es verdad, es verdad que, es verdad que Donald Trump yeah. ha sido el primer presidente sin perro en la Casa Blanca en muchas, yeah. en muchas décadas, yeah. lo que diría yo. La verdad es que a Donald Trump no le gustan los perros, Donald Trump es famoso. Uh, germophobic, ¿no? Oh, como yeah, que, yeah. que tiene fobia a los gérmenes. Yeah. Y entonces, claro, eso es incompatible con cualquier tipo de mascota. Pero Donald Trump es lo suficientemente inteligente como para saber que esto de el maltrato animal toca yeah. la fibra a mucha gente. Right, so Trump actually said like, oh, Christy, you know, she's had a bad week, <laughs> but She's a good person, like, it was sort of, the, sí, you know, nice try, whatever, you know. Sí, la ha defendido, ha dicho, ay, está teniendo una mala semana. También ha mencionado al ghostwriter, yeah. a la persona que se supone que le ha escrito el libro, como yeah. culpable, ¿sabes? No, no, yeah. esas son cosas del escritor que le escribió el libro. En realidad ya no tiene ningún problema, ninguna culpa. Es yeah. como, jo, pues lo estás arreglando, majo yeah so like christy noem is who is doing a book tour you know mm -hmm. going on all the tv shows claro. she's been having to defend herself even <laughs> on like the fox news like right wing channels Sí. All the questions la verdad es que la pobre bueno la pobre entre comillas christy noem la verdad es que está haciendo como su gira de promoción del libro por todas las cadenas ni radios de televisión y se está enfrentando a preguntas incómodas ya no solo por cosas que dicen el libro que son directamente mentira como yeah. lo de que ha conocido a líderes mundiales. Yeah, well, that she actually met with uh, Kim Jong-un. Yeah. <laughs> Kim Jong-un. Sí, que por lo visto ella se las da como de haber tenido una reunión con Kim Jong-un, mm -hmm. pero obviamente en el momento en el que le preguntan directamente esto es verdad, ella pone así como una sonrisa, sale por la tangente, o sea, mm -hmm. todo muy incómodo. Yeah. Pero el tema de lo del perro mm -hmm. ha dolido. Yeah. Ha dolido y Cristina O'Emma, a lo mejor. Yeah. No es vicepresidenta de Trump. Veremos. Well, yeah. Yo sigo pensando que el vicepresidente de Trump va a ser el tipo este. ¿Cómo se llamaba? Tim Scott. Sí, Tim Scott. Well, he is. So, you know how we talked about the uh, existence of like the betting markets over elections? ¿Sí? His name is now at the top. Sí, yeah, ves, the, ves, the ¿ves? Yeah. Claro, hay, hay páginas que están apostando fuerte por Tim Scott. Mm -hmm. Yo creo que va a ser él. Acordaos yeah. que hicimos un episodio de este podcast dedicado a Tim Scott, yeah. que era el candidato republicano negro. Right, and on the other hand, mm -hmm. Christie Nome, who had been in first place, her the value of her stock has mm -hmm. fallen to almost nothing. Ah, o sea, que dices que Christy Noem nadie está apostando por ella ahora mismo. Es que lo del perro de verdad que es algo importante. Ya, yeah, ya. Yeah. Es que mata un perro y jamás, o sea, como sangre fría, como qué malvada, ¿sabes? O sea, yeah. ella ha querido ir de Malota mm -hmm. y ha terminado ser, siendo malvada. Yeah, ¿sabes? Well, I mean, one of the most famous things people talk about, like with movies, mm -hmm. is like you never kill the dog. Like you lose <laughs> the audience if the film kills the dog. Totalmente. Yeah. Si el protagonista de una película mata al perro, ya no puede ser el bueno. En ningún caso, además, nunca puede ser el bueno. Yeah. Me estoy acordando de Kevin Spacey con esto. Wow. Well. <laughs> House of Cards. Yeah. So the vice presidential pick, though, ¿Sí? is. it's one of the more interesting decisions left to be made mm -hmm. it, it could happen while we're away mm. but the decision traditionally is almost always made in july or august like a week or so before the parties have their conventions. vale o sea que no predecimos que donald trump vaya a saltar con la noticia de quién es su vicepresidente o vicepresidenta. durante el tiempo en el que no vamos a hacer este podcast. Se supone que lo debería decir más cerca de la fecha de la convención republicana. Así yeah. que eso es en verano-verano y ya estaremos aquí para contaroslo a no ser que haga algo atípico que este hombre pues es que es impredecible. like an early pick is usually a sign of desperation mm -hmm. like you need to shake things up so you pick yeah. someone ted cruz did it when he was running against trump in 2016 he picked a, a woman and sí. he went, look look i have the you know sí. i she'd be the first female vice president. claro o sea realmente si lo dice antes esto denota un poco de desesperación de situación de. Mm, hay que hablar de esto hay que, hay que promocionarme más como candidato yeah. pero realmente donald trump no está en una mala situación right. en este momento de la carrera electoral yeah but trump seems to value himself as a showman mm -hmm. and he sees this pick as a bit of a tease sí. like he can get a lot of attention out of it so i kind of expect him to try and make the choice a splashy decision mm -hmm. that he does at the convention see sí. like it's a surprise you know in front of a big crowd es capaz. Sí, 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 sí que puede ser, porque al final este hombre, Donald Trump no es un político, es un showman y está muy acostumbrado a manejar a su audiencia. Recordad que este hombre, por lo que se hizo famoso, es por un reality show y lo que está haciendo es comportarse como si las elecciones generales fueran la gran final de su reality show yeah. entonces no nos extrañaría nada que hiciese todo el espectáculo de presentar con mucho bombo y mucho platillo en la convención nacional yeah. a su elegido o elegida uh -huh. o hacer algo así como muy impactante cuando yeah. lo presente que no sea simplemente una noticia y ya yeah. no esperamos, esperamos grandes cosas de donald trump en cuanto a espectáculo Yeah, it's that, or that he just comes out with it right away to make it like, wow, Trump is making a bold decision right now. Sí, claro, también podría dar, o sea, al final es todo lo que mejor le salga a él, ¿no? O sea, mm -hmm. lo que mejor imagen le dé a él. Si él ve que hay un momento claro en el que él pueda tomar una decisión así como rápida y arriesgada. Yeah y que eso suene bien en la audiencia como de que es un tío resolutivo y que mm -hmm. tiene las cosas bajo control lo hará así. Yeah. Pero bueno, veremos. But yeah, his choice is still up in the air. Mm -hmm. So other than it almost certainly not being Christie Nohm, mm Trump also confirmed last week that Nikki Haley is not under consideration. Claro, porque yeah. Nikki Haley no quiere. Well. No. She wouldn't say no, but a mí, a mí, que Trump me confirme que Nikki Haley no está considerada como yeah. vicepresidenta, lo que me dice es que Nikki Haley le ha enseñado así el dedo corazón mm -hmm. a Donald Trump. Right. ¿Sabes? Nikki Haley no se conforma con ser vicepresidenta de Donald Trump. Y yeah. después de lo que. De lo grosero que es Donald Trump con Nikki Haley. Right, yeah. It's just that as of right now, there's about 20% of the vote that's still going to Nikki Haley in the primaries that have been going on. Claro, Nikki Haley la verdad es que sí que le está haciendo pupita todavía, porque hay yeah. gente que le sigue votando a yeah. Nikki Haley. Y sigue mandando esa señal de que no queremos a Trump, que no queremos a Trump. Y bueno, pues, pues es que son lentejas, chicos. Right, so she becomes potentially assigned to the moderates. En el partido que no son tan fans de Trump. The, sí. Well, yeah. Nikki Haley representa a esa cara del Partido Republicano mucho más moderada. Ya. Yeah. Sí. For as de que, as they can. Claro, But, o sea, yeah. dentro del Partido Republicano mm -hmm. también hay un lado moderado. Eh, yeah. Nikki Haley es el lado moderado, a pesar yeah. de que sus políticas nos puedan parecer radicalmente de derecha. Yeah. A nosotros, Nikki Haley es mucho más moderada que el lado Trumpista del Partido yeah. Republicano. Ya, yeah. y besides Tim Scott. Mm -hmm. Uh, there's also buzz behind, I don't know if you remember this name anymore, but Doug Burgum. Bueno, otro que tal baila, claro. Es que yeah. Doug Burnham, gobernador de Dakota del Norte, yeah. otro lugar que, del que no se acuerda nadie eh, a yeah. nivel político en Estados Unidos, pero sí, Doug Burgum. Doug Burgum. Burgum. Yeah. <laughs> Doug Burgum, yeah. te la he eh, con el nombre te lo digo, mm -hmm. o sea si te vas a apellidar Burgum, ¿por qué te llaman Doug? No I don't know. es como Doug, Doug Burgum. Burgum. <laughs> es yeah. como... Burgum, no podría haber sido yo que sé Daniel, they're Daniel they're Burgum. Burgum, mucho más fácil, exacto. Yeah. <laughs> Bueno, el caso es que Doug Burgum, que yeah. es el gobernador de Dakota del Norte, estaba también en las primarias, pero era tan insignificante el hombre que ni siquiera le dedicamos un episodio en este podcast como right. candidato, porque es que no los porcentajes nunca subieron lo suficiente yeah. en las encuestas. Pero por lo visto es uno de los candidatos a vicepresidente de Donald Trump, yeah. junto con mi favorito Tim Scott. Yeah, basically he's a rich guy, and Trump never saw him as a threat because he was never he never rose that high. Ya, yeah, lo que pasa es que es verdad que no es una amenaza para Donald Trump, pero no deja de ser un tío que, bueno, además de ser gobernador de Dakota del Norte, es multimillonario. Ya. Yeah. Donald Trump es el multimillonario. No sé, me da la sensación de que Donald Trump no se rodea de otros multimillonarios. Él siempre mm -hmm. es el más. Right. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, elegir a otro multimillonario para hacer equipo con él mm -hmm. me sale raro. Yo sigo votando por Team Scott. Ya. Yeah. The other popular choices. Mm -hmm. Uh, there's J.D. Vance. Vale. He's the senator from Ohio who's not famous for being rich, but famous for writing a book uh, called Hillbilly Elegy. Vale. O sea que tenemos también dentro de los candidatos a vicepresidente de Trump a J.D. Vance, que escribió el Hillbilly Elegy, el yeah. libro, que luego se llevó al cine, y además yeah. es el senador de Ohio. Right. He was first elected in 2022. Mm -hmm. The interesting bit is that he's younger than we are. Oh, wow. Yeah. Es muy joven. Yes, because we are young. I know. So it's him, possibly also Vivek Ramaswamy. Ajá. Uh -huh. Either of them would. Otro be, jovenzuelo. Yeah, the first millennial <laughs> vice president Son demasiado jóvenes. Yo no he ni por el JD Vance este ni por Vivek Ramaswamy. Son yeah. demasiado jóvenes. Yo creo que Donald Trump no va a tener un vicepresidente millennial ni de coña. Yeah. No sé, eh, que a lo mejor me confundo. Don Jr. ¿Sí? has suggested it could be Tucker Carlson. Ah, no, pensé que me decías que Don Jr. podría oh, ser. Oh, no. Yeah. <laughs> y yo elijo vicepresidente, eso sería una fantasía. Eso ya yeah. que sería nivel, nivel superior. Yeah. Eh, ¿Quién sugiere Don Jr.? Tucker Carlson. Oh, Tucker Carlson ni yeah. de coña. Yeah. Eso She's sí que the... sería arriesgado porque sería poner como vicepresidente a otra persona que no es un político siquiera. Right. Yeah. Bueno, igual que Vivek Ramaswamy. O sea, yeah. sería un, sería una locura y Tucker Carlson. Yeah. <laughs> And like JD Vance himself has only been a senator for. About a year. Sí, bueno, pero por lo menos es senador, el Jay yeah. Vance este, a pesar de que se haya hecho famoso por escribir un libro. Yeah. Pero sí, bueno, la verdad es que la, verdad es que la lista de candidatos es un poco desastrosa, ¿eh? Yeah. The other name that might surprise you, mm -hmm. Marco Rubio. Ah, bueno, yeah. claro, Marco Rubio. Lo que pasa es que Marco Rubio no estaba malas con Donald Trump. I, that was a long time ago, because that was the 2016 election. Claro. And apparently since then, they've been talking to each other. Uh, apparently their teams have been discussing things. <laughs> There's a little bit of buzz that it could be him. Se han ido dando palmaditas en la espalda yeah. mutuamente, o, o sobre todo Marco Rubio a Donald Trump. Eh, Marco Rubio es senador de Florida, por eso el chascarrillo entre nosotros sobre Marco Rubio, porque es nuestro antiguo senador. Yeah. Y además fue candidato en las elecciones de 2016, fue yeah. competidor de Donald Trump en esas primarias. Y yeah, terminaron with, mal. Trump tenía un was lo llamaba Little Marco. Little Marco. Or, sí, es yeah. que Donald Trump es muy de poner motes a la gente. Yeah. Entonces, pues bueno, Little Marco, Marquitos. Yeah, pero aparentemente. The, at least the thinking is like, oh, we we bring Marco on board. Maybe we win more of the Hispanic vote, and we can feel safer in Arizona and Nevada. O sea, ese pensamiento de si metemos a Marco Rubio como vicepresidente ganamos más voto latino. Yeah. Y ganamos más en Arizona y en Nevada es no entender en absoluto cómo funciona la comunidad hispana. Right. Porque Marco Rubio no tiene absolutamente nada que ver. ¿Con el inmigrante mexicano o centroamericano? Really. Absolutamente nada que ver. O sea, Marco Rubio lo único que haría sería afianzar el voto cubano que ya lo tienen. Así que no me parece la mejor opción. But he speaks Spanish. Ya, <laughs> sí. O sea, que se puede marcar un, <laughs> un speech en español, sí, pero ¿y qué? Eso yeah. es de verdad que lo de la comunidad hispana es alucinante lo poco trillada que la tienen los equipos. De campaña, ¿sabes? Yeah. O sea, deberían saber mucho más sobre las diferencias entre las distintas comunidades de la comunidad latina en Estados Unidos. Y da la sensación de que todavía nadie les ha informado que no es lo mismo ser de Nicaragua que ser brasileño, que ser mexicano, que yeah. ser dominicano. Es que me parece alucinante. The thing is, like, you, you're pretty well aware, I, I'm sure, that. Most of the people around us just assume, mm -hmm. oh, you must be Mexican. Claro, sí, exacto. O sea, si, si la gran mayoría de la gente, según me ve, asume mm -hmm. que soy mexicana, pues claro, así vamos, ¿no? Mm -hmm. Así vamos. Pero en el momento en el que indagas un poco, y esta gente es muy profesional, o sea, estos... Candidatos tienen grandes equipos de campaña yeah. analizando encuestas, analizando demográficos, analizando. ¿Sabes? Yeah. O sea, realmente deberían conocer muy bien a su público objetivo. Y da la sensación de que ya no es solo que no sepan diferenciar físicamente a un inmigrante de otro. Mm -hmm. Es que no saben la intención de voto y lo que mueve a una comunidad y a otra, que son right. cosas completamente diferentes. Yeah. Entonces, yeah. en fin. Right. Fantasía. Ya. Yeah. So, moving on, mm -hmm. there is—I think it's the biggest single story that's ongoing. Same sí. is the current trial about Trump, uh, his hush money. Same, sí. el juicio de Trump contra Stormy Daniels y el yeah. dinero de. Yeah, the most recent stuff going on inside the courtroom, the sí. actual trial. Stormy testified. Same. Sí. As did the Trump organization's bookkeeper. Trump's former fixer, Michael Cohen. Sí. It doesn't seem like the case is going well for Trump's legal team, but that doesn't tell us how the jury is going to vote. Ya, yeah, sí, la verdad es que está todos los días en las noticias. Yo todos los días veo un dibujito distinto del yeah. juicio, porque como no se pueden hacer fotos, yeah. pues salen las imágenes de los ilustradores. Right. Y todos los días vemos a alguien, en, pues eso, haciendo declaraciones, prestando declaración pero que no sabemos cómo va a salir esto la verdad que parece que los cargos sí que se están demostrando yeah. pero vete tú a saber el tema del jurado que ya hablamos en el episodio del jurado mm -hmm. vete tú a saber así right. que no vamos a saber todavía nada seguramente para cuando volvamos se sepa algo pero mm -hmm. no sé The thing is with the case progressing as it is ¿Sí? I don't see any reason why there won't be a verdict in the coming weeks Sí. So, we'll have some kind of resolution when we, by the time we get back. Vale, o sea, tendremos veredicto, pero obviamente no tendremos sentencia. Seguramente. No lo sé. Es que sinceramente la justicia va muy lenta cuando se trata de Donald Trump y todas nuestras expectativas de Donald Trump a estar de juicios durante todo el año uh -huh. han caído en saco roto. Ya yeah. todos los juicios han sido retrasados todo lo posible. No no parece que vayamos a avanzar mucho con el yeah. tema de los juicios de Trump. Y de hecho el único con el que parece que vamos a avanzar es con este que yes. sí que parece que vamos a tener un veredicto. Pero en el momento en el que si por lo que sea Mm -hmm. Ese veredicto es negativo para Donald Trump, mm, pasará a todo tipo de proceso de apelación, ¿no? Well, I, O sea, es decir, yeah. que nosotros nos vamos a España mm -hmm. y para cuando volvamos Donald Trump no está en la cárcel fijo. No, that's not for sure. ¿En serio? It's, I'm not saying it's completely likely, there are a bunch of different possible things that could happen. Anda ya, ¿tú crees, yeah. que, Donald, que, ¿tú crees que es viable? Que haya un veredicto, una sentencia yeah. y se ordene inmediatamente a No, hombre, pero se apelaría al juicio primero. O sea, mm -hmm. Donald Trump es imposible que en el mes de julio esté en la cárcel. vestido well, de narajita. Sí. It is pretty quick. Es demasiado rápido, claro. Yeah. Eres demasiado optimista. Yo mm -hmm. soy demasiado pesimista, pero tú eres demasiado optimista. Cuz my thought is the trial could likely be ending within a few weeks, right? Sí. Which means there's about a month for them to go through sentencing. Vale, claro, o sea, primero tendríamos el veredicto en las próximas semanas y luego en cosa de un mes, una cosa así, yeah. tendríamos la sentencia. Right. But the other thing is that even if there is a guilty verdict, mm -hmm. it doesn't guarantee a prison sentence. Ya, claro que esa es otra, que la sentencia puede ser ir a la cárcel o no. Yeah. Estos son los cargos uh -huh. menos um, graves Sí, con, los de Nueva York, dices con, yeah. Sí, sí, la verdad es que este juicio Recordad que este juicio Los cargos a los que se enfrenta Donald Trump Son los menos importantes de todos los juicios yeah. A los que tiene que enfrentarse Donald Trump en algún momento Además tiene 77 años Sí Así que típicamente cuando el acusado sí. es muy viejo Sí Anciano no. Sí, no, está bien Llámale viejo, llámale viejo. Ya, vale, viejo. Yeah. típicamente el juez no da sentencias en prisión. Sí. O sea que al tener 77 años, yeah. dices que los jueces normalmente no meten a gente de 77 años en la cárcel. Ya. Yeah. Ya. Yeah. For all of Trump's legal entanglements in the past, mm -hmm. like all the judgments against him, mm -hmm. they've all been civil, so mm -hmm. he doesn't have any prior criminal convictions. Correcto, es verdad que tampoco tiene antecedentes penales. O sea, todos los cargos a los que se ha enfrentado Donald Trump y ha salido perdiendo son civiles. Es dinero que debe. Yeah, but on the other hand, mm -hmm. Trump's been so antagonistic in court. It's like yeah. he's daring the judge sí. to sentence him. Sí, es verdad que Donald Trump se está portando tan mal en el juicio que yeah. da la sensación de que está provocando que mm -hmm. el juez sea extremadamente duro con él. Yeah. The thing that could happen, and I don't want to get people's hopes up, <laughs> is that he could be found guilty, sí. right? And this is something that happens in some cases. Sí. The judge can demand that the accused be held. en yes. jail awaiting sentencing. Pero eso no va a pasar. Not. Eso no va a pasar. Mm -hmm. Dices que... <laughs> ¿Ves por qué eres muy optimista? Eres demasiado optimista. Dices que mm -hmm. existe la posibilidad de que el juez... O sea, en el periodo que va de tener un veredicto del jurado, imaginaos, veredicto culpable, ya asumiendo que será culpable, cosa mm -hmm. que no tenemos nada claro. El veredicto del jurado, hasta que él diga la sentencia, yeah. ese tiempo, que son unas semanas, Puede obligar al acusado a pasarlo en eh, prisión preventiva, mm -hmm. pero en el caso de Donald Trump eso no va a pasar, ¿sabes? <laughs> yeah. No me yeah. pongas caras. Yeah, but the thing is, I, I don't think the other stories compare to this in mm -hmm. the sense that if he is found guilty and goes to prison, sí, it changes absolutely everything. Claro, sí, obviamente, pero por eso te digo que no va a pasar, claro, sí. Si Donald Trump entra en la cárcel el mes que viene, claro que lo cambia todo. Yeah. Claro que lo cambia todo, o sea, realmente ahí se abre una puerta yeah. a un mundo completamente de nuestra imaginación solamente. Right, we don't have any reason to talk about like, oh, well, what's the debate strategy going to be or who's he going to pick for vice president. Claro, claro, o sea, si si Donald Trump entra en la cárcel, pues cambiamos el nombre de este podcast cuando volvamos, en vez de ser Especial Yankee Elecciones es Especial Yankee Cárceles, yeah. ¿sabes? Yeah. ¿no? Also, I think we should just do like a rapid fire. What's going on with the other trials? Vale, sí. Venga, vamos a... Yeah. Lo que pasa es que este tema me deprime mucho. Pero sí, vamos a hacer una ronda rápida de los otros juicios de Donald Trump y dónde estamos en cada uno. They're all on hold for the moment, right? Todos están en pausa. Yeah, no but, hay nada avanzando. Right. The Florida case was postponed by a judge who was a trump appointee sí. so people are assuming she's just you know, helping him out sí. she's letting trump's lawyers delay things seemingly endlessly so we have no idea when this case will actually correcto. commence correcto el caso de florida que fue el de los documentos que se llevó y no entregó y ocultó donald trump está en pausa porque la jueza que lleva el caso fue una jueza que está ahí es jueza ahí Por Donald Trump, ya. Yeah. Entonces, bueno, pues da la sensación de que la jueza le está ayudando todo lo posible. ¿Cómo le puede ayudar? Bueno, pues lo que puede hacer es retrasar el juicio todo lo posible para que cuando tenga que enfrentarse a este juicio, Donald Trump ya sea presidente yeah. ya haya ganado las elecciones. Meanwhile, the case in Washington D.C. That's the other federal one. Sí. That's over Trump trying to uh, overturn the election. Sí. It's held up in appeals because the Supreme Court decide Trump Georgia es alucinante yeah. o sea realmente el otro caso Federal que tiene Donald Trump que es el de Washington DC que es el de cómo Donald Trump intentó revertir el resultado de las elecciones el, el intentó dar un golpe de estado básicamente yeah. ese caso también está en pausa porque el Tribunal Supremo tiene que decidir si Donald Trump tiene inmunidad presidencial y todo lo que él hizo como presidente es mmm, perdonable porque forma parte del cargo o no. Esa decisión del Tribunal Supremo yeah. realmente lo que está haciendo el Tribunal Supremo, que también tiene a varios jueces, a tres en concreto, puestos ahí gracias a Donald Trump, yeah. lo que están haciendo es ayudarle simplemente retrasando esa decisión right. porque hasta que ellos no tomen esa decisión que la decisión está clara que no tú como presidente no puedes tener inmunidad porque si dices que tienes inmunidad significa que joe biden ahora mismo podría matar a su esposa en mm -hmm. la casa blanca y salir indemne right. y eso no tiene ni pies ni cabeza entonces yeah. lo que está haciendo el tribunal supremo es ayudarle retrasando todo right. also i should bring this up because it's news in the last day mm -hmm. So you have the three judges that Trump appointed. See, sí. Clarence Thomas, who we've talked about a bit before, sí. because Porque he's es un yeah. And then Samuel Alito is in the news sí. because they noticed outside of his house he was flying the American flag upside Así down. better sí, that, sí, yeah. Sí. Which es is, Es como distress, ¿no? Es como el, es, el país está en estado de emergencia. Right. And it's a symbol that's also been adopted by the stop the steal people who are trying to raise the alarm that Biden stole the election from Trump. Madre mía. O sea que tenemos en ese Tribunal Supremo que está ayudando a Donald Trump, tenemos a Clarence Thomas, que ya hablamos de él, que es un auténtico. Juez hipercorrupto, ya hemos hablado en otros episodios, además su mujer ayudó yeah. al, al intento de golpe de Estado y yeah. aún así este hombre mmm, se ve perfectamente capacitado para juzgar este caso, pero es que además otro de los jueces del Tribunal Supremo, que es Samuel Alito, eh, por lo visto ha estado en las noticias hace un día o dos porque ha puesto la bandera de Estados Unidos boca abajo en la puerta de su casa. Y ese boca abajo normalmente significa que el Estado está como en emergencia, como en una situación de in máxima inestabilidad. Yeah. Y lo que dices es que también este símbolo de la bandera de Estados Unidos boca abajo se está utilizando como el símbolo de que las elecciones no fueron válidas cuando ganó Joe Biden. Yes. Entonces, bueno, pues fenomenal todo. Mm -hmm. Venga, seguimos con más casos de Donald Trump. Yeah, the other one is the Georgia RICO case. See? Sí. That's the one where you have a whole bunch of different co-conspirators indicted. See? Sí. That's currently on hold after Trump's defense uh, requested an appeal over the district attorney in charge of the case, Fannie Willis. Ah, see. Sí. Trying to question whether she can remain overseeing the case because of her conflict of interest. Mm -hmm. If you remember, she had had una relación romántica con el fiscal. Sí. So o sea que también whole... está en pausa. Yeah. O sea que el caso de Georgia, el caso que llamamos el caso rico, porque aplica la misma legislación que se utilizó para acusar a todas las redes de mafia, es yeah. un caso en el que hay muchísima gente involucrada y acusada de un montón de cargos, y una de esas personas es Donald Trump. Mm -hmm. Entonces, este caso de Georgia... Es también un caso que claramente ha habido ahí una serie de triquiñuelas legales. Se descubrió que la fiscal general había estado en una relación romántica con otra persona involucrada en el caso. Y entonces esto, bueno, pues se utilizó para intentar cancelar completamente el proceso. Yeah. Pero al final lo que ha pasado es que lo que ha hecho ha sido retrasar las cosas, básicamente. Right. Right. Y no hay okay. fecha para este de Georgia. Yeah. more than anything like the only resolution we'll be getting in the near term is over the hush money case. Sí. Yeah. Que no veo yo el futuro muy claro con esto. Yeah. Entonces, yeah. estos son los juicios de Donald Trump que no yeah. parece que vayan a tener una fecha en el futuro más cercano. Yeah. Y a lo mejor ni siquiera en un futuro tan lejano como puede ser octubre o noviembre, porque también imagínate que Donald Trump está en medio de un juicio. Justo cuando son las elecciones. Right. Es que eso no va a pasar. I don't think they do it in the federal cases, just because there's a generally accepted precedent that you can't have a trial going on in the middle of an election. Claro, claro, por eso, o sea, que lo van a, lo van a retrasar, lo van a right. retrasar todo. Although that does not necessarily apply to the Rico case that's in Georgia because that's not a federal case. Ah, vale. O sea, yeah. que el de Georgia es el único que a lo mejor ocurre antes. Y yeah. ya. Veremos. Vale. Yeah. El caso, estos son los juicios de Donald Trump. ¿Qué está haciendo mientras tanto Joe Biden? Okay, so Joe Biden since he isn't so busy mm -hmm. showing up to court all mm -hmm. the time, has actually been pretty busy going from state to state having mm -hmm. uh rallies he's been all over the place Sí, joe biden está en campaña está claramente en campaña yendo a todos los estados haciendo todas las entrevistas diciendo la cantidad de puestos de trabajo que ha dado a los estadounidenses lo bien que va la economía yeah. el peligro que es donald trump y ese tipo de cosas yeah the problem is that for all his Activity. Mm -hmm. The polling numbers mm -hmm. don't necessarily show that it's been benefiting him. No, la verdad es que las encuestas son claras. Si hoy mismo mm -hmm. fueran las elecciones generales, yeah. no está nada claro que Joe Biden pudiera ganar. Yeah, because I mean, the most recent set of polling that happened in the past week that's sí. gotten a lot of uh, publicity. Sí. It was polling of the battleground states. Si. Sí. And in the six major states, sí. Trump was winning in five of them. Uh -huh. But there's kind of a clear distinction ¿Sí? between the Rust Belt and the Sun Belt. Ah, vale. O sea, que dentro de los estados que son más clave para estas elecciones, porque es ahí donde se juegan los votos electorales. Yeah. Joe Biden y Donald Trump, tenemos dos áreas de interés principales. Tenemos el Rust Belt, que es el cinturón del óxido de Estados yeah. Unidos, que está al norte, en el Midwest, yeah. y son los estados más industriales, right. ¿no? que se caracterizan por pues, las grandes fábricas, la automoción, mm -hmm. ese tipo de cosas. Y ese tipo de empleos, ¿no? Yeah. Y también la agricultura, pero sobre todo la industria, ¿no? Yes, yeah. Y luego, por otro lado, tenemos el Sun Belt, que es el Cinturón del Sol. Yeah. Y ese Cinturón del Sol es eh, la zona de Arizona, Nuevo México, California del Sur. Bueno, lo que pasa es yeah. que California es tan demócrata que right. no, es, no es battleground, ¿no? No yeah. es campo de batalla. Claro, o sea, Texas, Texas because, sabemos yeah. que va a votar por Trump, por eso mm -hmm. no tenemos ninguna duda. De California sabemos que va a votar por Biden. Pero ¿qué pasa con Nuevo México? ¿Qué pasa con Arizona? ¿Qué pasa con Nevada incluso? A pesar yeah. de que Nevada tira más hacia Donald Trump, ¿no? Uh, at the moment, the, so the polling says that, but there's a little bit of. Nevada is kind of its own world mm -hmm. and is very difficult to poll. Vale, o sea que no se sabe, Nevada yeah. realmente no se sabe. vale mm -hmm. entonces por qué dices que hay una gran diferencia entre el rush belt y el sun belt en las encuestas the reason for the difference sí. is a little bit hard to figure out mm -hmm. in the sun belt you have states like as i mentioned nevada it's hard to pull mm -hmm. arizona georgia is the other one of the major battleground states in the sun belt mm -hmm. And it could just be that they're more traditionally Republican strongholds. We're no know that Georgia se part parte del Sun Belt. So. Yeah, yeah, I think even Florida gets counted in it as well. It's basically everything that's across the <laughs> South, but we don't consider the Southwest part of the South, so we just call it the Sun Belt. Vale, sí. La verdad es que este cinturón del Sol es un poco relativo. Eh? Es un mm -hmm. poco como. Bueno, vale. So those Sun Belt states that roll across the South, mm -hmm. the, the battleground ones, that Biden did manage to win, like Georgia and Arizona, mm -hmm. are still more traditionally Republican states. Vale, o sea que estados como Georgia y Arizona son Republicanos, pero son más tradicionales. Son yeah. menos Trumpistas mm -hmm. y más de Nikki Haley, podríamos decir. Uh, ¿No? Yeah, well, I would say that they're still liable to support Trump mm -hmm. just because those are states that. Went for him in 2016. Vale, sí. Um, la votaron por Donald Trump en el año 2016. Pero queda la sensación de que el votante republicano de esos estados no es tan Trumpista radical como podría ser o no en mayoría. Right. ¿no? Well, if you remember all the talk about suburban voters, sí. these are areas that have huge expanses of suburbs. Mm -hmm. But they definitely still have that ancestral. Focus towards the Republican Party. Vale. So it seems like at this point, after having four years of Biden and four years of Trump, for them, Trump wasn't the end of the world. Mm -hmm. Even though they may have started to support Biden in mm -hmm. 2020, sí. they may be shifting back towards yeah. the Republicans. O sea que lo que dices es que esta gente de estos Estados tradicionalmente conservadores han visto cómo. Durante cuatro años Trump fue presidente y no se acabó el mundo. Uh -huh. Luego, a pesar de que terminasen hartos, también el componente pandemia es importante. ¿eh? Yeah. Entonces, en, a pesar de que terminasen un poco hartos de Donald Trump y votasen luego a Joe Biden y han tenido ahora cuatro años de Joe Biden, y entonces ahora pueden estar comparando y viendo mmm, pues igual tenemos que volver a cómo estaban las cosas con Donald Trump. Yeah, no yeah. Y ese es el peligro para Joe Biden. Right, and it seems to be More noticeable, at least as a result of the polling mm -hmm. in those Sunbelt states mm -hmm. compared to the Rust Belt states further north. Vale, o sea que este razonamiento es como que aplica sobre todo a esos estados del sun belt. Yeah. Vale, que es toda lo que es la franja sur de Estados Unidos. Right, because in those polls down there, Trump is up by like, you know, nine points mm -hmm. in some of the polling, whereas in the Rust Belt, it's a lot closer, and in fact, depending on the poll, Biden wins by a point, or Trump wins by a few points, mm -hmm. and honestly, it gives me a little bit of anxiety thinking about it because ¿Sí? those are the states in 2016 that were referred to as like Hillary's blue wall. Ay, yeah. Vale, o sea que lo que dices es que en el Rust Belt las cosas están todavía más cerca yeah. entre Trump y Biden, ¿no? Mm -hmm. O sea que realmente están a muy poquitos puntos de distancia. Yeah. Y dices que te pone nervioso este tema del Rust Belt, de ese cinturón del óxido de Estados Unidos del Midwest, mm -hmm. porque hubo un momento en el 2016 donde yeah. a este área se le llamó el Muro de Hillary was, y luego el muro se cayó. Yes, yes, it was uh, <laughs> Michigan, Wisconsin mm -hmm. and then Pennsylvania, mm -hmm. which is one of those things where okay, it doesn't count as the Midwest, but it's yeah. part of the Rust Belt, but yeah, yeah. Yeah. Vale, o sea que Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que no es del Midwest, pero sí que es Rust Belt, mm -hmm. votaron masivamente, bueno, masivamente, no, se I mean, decantaron los votos electorales mm -hmm. por Donald Trump al final. Yeah. Y esto fue la horca para Hillary. Right, and so it feels like, are we heading in that direction Ay, again? No sabemos. Mm -hmm. Yeah. No sabemos qué va a pasar. Yeah. But the good news is, we're still so many <laughs> months out from the election that even barring trump's trial uh -huh. being a major factor sí es verdad que queda todavía mucho para las elecciones hay right. muchas cosas que pueden cambiar muchos factores externos uh -huh. pero me da la sensación de que estamos como esperando yeah. a que esos factores externos ayuden a Joe biden a yeah. ganar las elecciones es como si en noviembre uh -huh. Joe biden se fuera a presentar un examen súper difícil para el que no ha estudiado, Yeah. lo suficiente, pero estamos esperando a que el día de las elecciones haya no sé una ventisca terrible, una nevada horrible right. y no pueda hacer el examen, ¿sabes yeah. lo que te digo? Estamos como esperando a que un factor externo cambie las cosas. Yeah, yeah. Which is something we can only postulate, like we can't really. No podemos saber, no yeah. podemos saber. Lo único que, o sea, pues eso, thoughts and prayers, ¿no? Que mm -hmm. dirían los Yankees. Yeah. <laughs> Rezar lo que sepáis. No, I mean even just like. Minor changes in the economy that sort of just slightly change people's outlook, shift things a few percentage points one way or the other. Mm, no, ves? Yeah. <laughs> Tú eres muy optimista. Dices que simplemente un pequeño cambio en la economía puede hacer variar la visión del votante y hacerles votar o no. Yo, yeah. sinceramente, creo que un cambio menor en mm -hmm. la economía no cambia las cosas. Creo que los estadounidenses están pidiendo un gran cambio. Uh -huh. El otro día, mira, de hecho, el otro día estaba escuchando el podcast este de The Daily yeah. y estaban hablando de una encuesta que habían hecho sobre cómo de desesperada está la sociedad estadounidense por un cambio. Yeah. Porque en esa encuesta salía claramente ganando Donald Trump como agente del cambio uh -huh. porque la gente no ve que con Joe Biden las cosas vayan a cambiar. Right. Pero claro, sí, con Donald Trump... Van a cambiar mucho las cosas, pero a mejor yeah. o a peor. O sea, no es, ahí yeah. ya no nos metemos, ¿no? Pero es como que la gente está deseando ese cambio y Joe Biden no está cumpliendo con esa necesidad de prometer que las cosas van a ir a mucho mejor. Right, right. That's not wrong, although Trump's already been the president for four years. Ya lo sé, pero hace, pero hace cuatro años. Hace yeah. cuatro años que Trump ha sido presidente. La gente se ha olvidado ya, lo mm -hmm. mal que estábamos. And the thing that counts against that somewhat, and I don't know exactly what it means, but even in the states where Trump seems to be gating against Biden, mm -hmm. Democrats who are senators in those states pull better than Biden, which... You know, if people are wanting a change, why aren't they wanting Ya, yeah, sí, es verdad que es incongruente porque la gente sí que está votando a favor del Partido Demócrata. Yo creo que llevados por el tema del aborto. O sea, yo creo yeah. que gracias al tema del aborto hay mucha gente que está votando por senadores y por representantes right. eh, demócratas y no republicanos como ese voto castigo por el tema del aborto. Yeah. Lo están sufriendo más a nivel estatal y local. Mm -hmm que a nivel presidencial. Right. ¿Sabes? Yo yeah. creo que, o sea, a pesar de que Joe Biden está muy enfocado a culpar a Donald Trump por mm -hmm. el tema del aborto, porque al yeah. final Donald Trump es el último responsable, yeah. sí que es cierto que yo creo que la sociedad estadounidense en general mm -hmm. no está culpando a Donald Trump del aborto o no well, no lo suficiente no not as much as they should be, culpando sure. al partido republicano en general pero no yeah. a Donald Trump sabes pero bueno yo creo que lo que sí que puede hacer cambiar las cosas mm -hmm. son los debates right and the first debate is coming up really early sí it's actually very unusual that you'd have a debate before the parties have their national conventions ah sí o sea que esto de tener un primer debate antes de las convenciones nacionales, antes de que realmente se afiancen los candidatos como candidatos oficiales, right. es algo muy raro. Y ya nos han dicho, o sea, de repente la semana pasada eh, se empezaron a. Bueno, pues como a retar, ¿no? En Biden y Trump de venga, yeah. un debate, venga, cuando quieras, donde quieras, yeah. sí. Mano o sea, a mano. Mano a mano. Yeah. <laughs> Parece un poco como un. Se dice, un, like a boxing oh game. i was gonna say like a fight between school children on the playground <laughs> Vale, también nos vale. O sea, estaba mm -hmm. yo pensando un poco en, en boxeo y tú yeah. estabas pensando en pandilleros, ¿no? Yeah. De, de patio de colegio. Mm -hmm. Pero vamos, el tema es que sí, va a haber un debate mucho antes de lo normal. Va a ser a finales de junio, yeah. que yo supongo que nuestro primer episodio, cuando volvamos, será después, obviamente, de este debate, porque si no nos va a pillar recién llegados de vuelta. Mm -hmm. Y ya hablaremos sobre cómo han ido las cosas. Yo, sinceramente, yeah. tengo mucha fe... In that Joe Biden pueda debatir y ganar a Donald Trump. Yes. Because Donald Trump is realmente muy torpe. Yeah. The other thing is that part of the agreement is that there won't be a live audience mm -hmm. to sort of disrupt things. Sí, es verdad. Something that Trump likes to do is have his. Es verdad, el hecho de que en el debate no haya audiencia, han acordado que no va a haber público y esto es un punto negativo para Donald Trump, porque a Donald Trump se crece con los uh -huh. aplausos, se crece sabiendo que la gente que le escucha le está apoyando. Así que... Esto es importante, pero también es cierto que tuvimos en el año 2016 varios debates yeah. de Hillary con Donald Trump yeah. que donde en mi opinión Hillary le dio sopas con ondas a Donald Trump mm -hmm. y Donald Trump ganó las elecciones. O yeah. sea, que tampoco podemos saber. Pero bueno, yeah. va a haber un debate en junio, yeah. va a haber luego otro debate posterior. Yeah. Han acordado de momento dos y luego también habrá un debate cuando los dos candidatos tengan vicepresidente elegido, right. habrá otro debate, así que hablaremos sobre eso. En yeah. El futuro. yeah, and honestly, I think the debates are most important not just because of how it makes people think. Oh, Biden is better than Trump, or Trump is better than Biden, mm -hmm. but almost just like, does Biden look too old? Does Trump look mm -hmm. too old in their performance? Claro, o sea, realmente el riesgo que corre Joe Biden es el de que se le escape alguna de sus perogrulladas, sabes yeah. que se confunda en algún dato o cosas mm -hmm. así, y entonces vuelva. el ataque de Donald Trump a Joe Biden de está demasiado mayor. Yeah. Yo creo que Donald Trump da más el pego, parece que es menos mayor que Joe Biden. Right. Y entonces, en ese sentido, en un debate televisado, esto va a favor de Donald Trump. Pero también es cierto que son dos señores muy mayores. La conversación puede ser completamente de besugos, yeah. ¿sabes? O sea, puede yeah. no tener ningún sentido. Yeah, y al... and they're both prone to saying things that, sí, o sea, are... los dos yeah. realmente es... han tenido varios episodios donde se les ha ido la cabeza y han dicho cosas que no tienen ni medio sentido. O sea, right. que puede ser bastante entretenido ver estos debates, ¿eh? Yeah. ¿sí? And so, in all of this, you know, where is Robert Kennedy Jr.? Bueno. Like, why isn't he allowed to participate? Ah, claro, es que Robert Kennedy Jr. no está invitado a estos debates porque, yeah. claro, no tiene el apoyo suficiente, no? Right. Afortunadamente, porque Robert Kennedy Jr. Yeah. acordaos de que este hombre no está bien, no está yeah. bien. Le dedicamos un episodio también. Yeah. And the way that they're boxing him out, mm -hmm. uh, CNN and ABC News, sí. who are the organizations to host the debates, sí. they set the rules sí. and the rules they set are you have to have 15% of the national support at least uh -huh. to be invited claro. in multiple polls. And at least as of right now, Kennedy isn't no making the cut. O sea, no llega al 15% de apoyo en las encuestas que se requiere para que la CNN o ABC bueno pues le admitan dentro del debate esto realmente es beneficioso tanto para biden como para donald trump porque yeah. todavía no está muy claro a quién le está quitando los votos este mm -hmm. kennedy como tercera fuerza pero lo que está claro es que este hombre va a estar en la papeleta en la mayoría de los estados peligrosos y yeah. va a quitarle votos a alguno de los dos right i don't have an exact count uh, also because the deadline hasn't been reached in many of the states mm -hmm. But I know he got on the ballot in Michigan sí, recently and sí. Michigan as we were talking about before is one of those really important battlegrounds. Claro, es que por ejemplo en el estado de Michigan que es uno de los importantes, ahí Kennedy se ha colado, se ha colado en la papeleta, es decir, que hay gente que le puede votar y toda esa gente que le vaya a votar, pues no está votando a ninguno de los otros dos, lo cual hace pupita porque está claro que Kennedy como Kennedy no va a ganar. O right. sea, Kennedy no va a llegar a ser presidente del gobierno en ningún momento. O sea, realmente lo que hace es hacer pupa. Well, at this point, I'm sure he's going to have a big push to try and get up to that 15%. Because mm -hmm. up to now, his numbers have been declining. Sí. If he could somehow manage to get 15% and get in front of a big audience, sí. he might be able to, I don't know, mm -hmm. create enough of a buzz to at least. No Pero, lo sé, este hombre know, es, Sí, o sea, este hombre está en los medios ahora. Yeah. Eh, bueno, pues está haciendo muchas entrevistas, cual yeah. no está saliendo del todo bien. ¿eh? No. Este es otro optimista y redento, ¿eh? Yeah. ¿eh? Estaba escuchando antes el podcast este de Save America. Yeah. Y estaba hablando la antigua, creo que era la chief staff de Obama. Estaba diciendo... ¿Sabes a lo que me recuerda lo de Kennedy Jr? Me recuerda a que hay un gran porcentaje cuando cuando tú echas un currículum uh -huh. para optar a un puesto de trabajo, yeah. hay un estudio que dice que un gran porcentaje de hombres consideran los como la job description, lo de yeah. si cumples lo que se está buscando en ese puesto de trabajo, si uh -huh. cumples menos de la mitad Yeah. Tú echas la candidatura por si acaso suena la flauta, ¿no? Mm -hmm. Mientras que las mujeres sí que leemos la job description y a no ser que cumplamos todos los requisitos que se necesita para They la oferta don't... de trabajo, yeah. no echamos el currículum. Yeah. Bueno, pues este es un caso perfecto para ver cómo los hombres, no sé, o sea, tienen una confianza en sí mismos impresionantes, porque yeah. este Kennedy no solo está presentándose como un candidato a la presidencia del gobierno, sino que es que además hace poco ha dicho uh -huh. que ha tenido una especie de parásito cerebral. Yes. yes. <laughs> ha tenido como un parásito cerebral que le ha causado, bueno, pues declive cognitivo y además yes. ha tenido envenenamiento por mercurio. Yes. Y eso, bueno, pues ha causado daños cerebrales uh -huh. y sabiendo esto, decía esta mujer, este hombre piensa pues mira, yo podría ser perfectamente el presidente del gobierno. Well, his argument is, oh well, if you're going to compare me to the other candidates, do you really think I have as much cognitive decline as Trump and Biden at their advanced ages? <laughs> o sea, está comparando un envenenamiento por mercurio y un parásito que se ha comido, por lo visto, parte de su cerebro. <laughs> yes con tener 78 años o, mm -hmm. o con, simplemente con el declive propio de la edad de yeah. Donald Trump y Joe Biden, yeah. o sea, ¿en qué mundo vivimos? Estamos locos. Yeah. Esta, esta sobreconfianza masculina es que me, me supera de verdad. Mm -hmm. It is completely nuts. Although I, I feel like we should mention that the way that this story got revealed to the public, the brain sí. lo del parásito, sí. Yeah. So New York Times found it mm -hmm. because it was in a deposition mm -hmm. that. Robert Kennedy Jr. was making during his divorce. Sí, Where la, he, yeah, oh, you've, you've sí, sí. sí. O sea, que es que la, el New York Times ha descubierto esto del parásito, no es que lo haya dicho él. Mm -hmm. Lo que han hecho ha sido hurgar en los papeles del divorcio de Kennedy yeah. y ha salido esto durante una declaración. Yeah, that because of the effects of this parasite and of the mercury poisoning, mm -hmm. he couldn't have the same earnings he had had in the past because mm -hmm. he had this brain fog and long-term <laughs> and also short-term memory loss. Claro, o sea, él lo que estaba diciendo en esa declaración del divorcio es que por culpa de este envenenamiento por mercurio y este parásito cerebral, pues le estaba causando pérdidas de memoria a corto plazo y bueno pues que no podía ganar el dinero que él solía ganar antes cuando estaba casado, o sea, realmente era también una triquiñuela para no pagarle la pensión a la yeah. mujer. Sí, he claims that there are I don't know if he's going to publish them to back up story that there are brain scans with like a spot where the dead parasite is. Sí, o sea, él dice que hay scans que hay imágenes de este yeah. parásito. Ya. Yeah. Yeah. Pues para no creer en la ciencia. Wow. Well, it's so funny just because this sort of a story, right? Mm -hmm. Feels like it should be I mean, obviously he's a third party candidate, he's not going to win, but it's so yeah. weird that it feels like it should be major news just... Sí, es que yo creo que estamos en un estado ya de yeah. política surrealista en Estados Unidos que da la sensación de que muy escandaloso, tiene que ser un escándalo para que realmente nos escandalicemos, ¿sabes? Yeah. O sea, esto del parásito cerebral, uh -huh. yo creo que hace 30 años en Estados Unidos. Yeah habría borrado inmediatamente a Kennedy de las listas. ¿Sabes yeah. lo que te digo? O sea, vale, yeah. ya parásito cerebral fuera. ¿Sabes lo que o sea, yeah. ten en cuenta que estamos hablando de que hace unas décadas un mal divorcio te podía echar, yeah. ¿sabes? Well, I mean, there was the example of candidates who were removed from the ticket mm -hmm. like as vice president. Sí. There was one who had gone through electroshock therapy and that was it you know, get him off claro o sea, has, has pasado por terapia de electroshock pues no puede ser vicepresidente yeah. pero claro o sea, vivimos en un mundo en el que igual que nosotros nos planteamos ah la gobernadora de Dakota del de yeah. Dakota del Sur sure. no puede yeah. ser no puede ser vicepresidenta porque dice que ha matado a su perro mm -hmm. ¿sabes? Pero es que estamos poniendo al mismo nivel eso que Donald Trump estando en juicios con una con una estrella porno yeah. o, o este hombre diciendo que es también candidato pero que tiene poca memoria a corto plazo porque una lombriz se ha comido parte de su cerebro yeah. piénsalo o sea es que vivimos en un mundo tan surrealista mm -hmm. que ya las historias pierden fuerza porque hay tantas historias con tanto peso yeah. que es como pues qué elegimos sabes yes. no podemos yeah. eliminarles a todos o sea tenemos a ver tenemos a Joe Biden que está muy mayor. Vale, mm -hmm. tenemos a Joe Biden que está muy mayor. Pero realmente es cierto que este hombre es el único que no tiene escándalos, que el mayor escándalo right. que ha tenido es que se empeña en tener en la Casa Blanca a un pastor alemán que ha atacado a una docena de personas. Sí, yeah. who, by the way, Christy Nome said if she was elected president, her first act would be. <laughs> Matar al perro yeah. de Joe Biden, es que es horrible. She literally, her quote was. ¿Cómo se llama was... Captain Mayor? ¿Captain? ¿Cómo se llamaba? ¿Sergeant? No sé, porque había un major, había un commander. <laughs> ¿Comandante? Yeah. Sí, to, todos tienen nombres así como militares, los yeah. perros de Biden, pero... Creo oh, que think su her era como, comandante "Commander, para conocer meet Cricket. <laughs> O sea, Commander es el, el yeah. perro malo de Biden. Mm -hmm. Pobre perro, de verdad. Claro, o sea, Biden no, tampoco educa a sus perros, por lo que se ve, porque tiene un perro que no para de morder a gente del servicio secreto. Yeah. Y lo que dice la, la gobernadora esta de Dakota del Sur es que mm -hmm. lo primero que haría en la Casa Blanca que encima ni siquiera su perro, es, yeah. mm, es encargarse del perro de Biden, o sea, yeah. de verdad. Yeah, there's also always the potential for more naked pics of his son to come out. Ah, bueno, claro, y Biden también tiene los escándalos de su hijo, que claro, como yeah. su hijo es un pieza, pues ahí está. Yeah. Sí, pero vamos, eso que realmente, o sea, yo creo que el nivel está tan alto con Donald Trump estando de juicios no, yeah, que que realmente lo del parásito de Kennedy es como un mal menor. Mm -hmm. There are other uh, potential news stories, of course, mm -hmm. between now and when we come sí, back. Sí, claro. Puede pasar cualquier cosa. Yeah. Well, obviously, we have to do episodes about how campaigns are run because sí. over the next weeks, the Democrats, for sure, and probably the Republicans as well, will mm -hmm. be opening up campaign offices in sí. hundreds of cities. Sí. Vamos a hablar de eso. Yeah. En cuando volvamos, yeah. hablaremos de todos los surrealismos que hayan pasado desde hoy hasta que volvamos. Yeah. Y también hablaremos del de procedimiento de la campaña electoral, porque mm -hmm. ya cuando volvamos se van a empezar a abrir en todos los lugares importantes en cuanto a población, se van a empezar a abrir oficinas electorales. Yeah. Se están empezando a abrir como oficinas de campaña. Right. ¿no? Entonces va a empezar a haber... Más a saco el tema del voluntariado, mm -hmm. va, van a ser más importantes las encuestas, va, va a haber lo de los debates. Eh, bueno, tenemos muchas cosas que explicar. Yeah, en addition to that, whatever advertising goes on, because there sí. could be some between Trump, Biden. And all of the races that are going on because you know, there are 435 representatives up for re and dozens of senators sí. something interesting is going to happen with bueno that. por supuesto es que agárrense los machos porque empieza la campaña publicitaria más gorda y eso que llevamos en campaña más de un año pero es que yeah. realmente ahora es cuando nos van a cribillar a publicidad electoral porque tened en cuenta que en noviembre no solo hay elecciones generales, es que hay muchos senadores, muchos representantes, eh, congresistas, elecciones locales, jueces, sheriffs. O sea, yeah. hay tantas elecciones a la vez el mismo día de noviembre que nos van a matar a publicidad. Y seguramente alguna campaña sea viral, sea extrema, yeah. eh, eso no me sorprendería para nada. Yeah, uh, we'll also talk more about Trump trials. Should they actually begin? Mm -hmm. Or we could be talking about new charges against Trump. That is something that could happen. Ah, sí. O sea, podría haber más cargos nuevos yeah. hacia Donald Trump, aparte de los que ya tiene como medio agendados. Right. O sea que, bueno, o sea que todo puede ocurrir. Yeah. And honestly, with the way Republicans in the States are going, mm -hmm. we could see some right wing, like nut job prosecutors, you know, district attorneys, uh, attorney general. Ya for for yeah, yeah. sí que también puede haber como esto sí que sería un poco ataques a la desesperada no a yeah. intentar abrir causas judiciales contra Joe Biden por cualquier cosa que se les ocurra no right. en plan vamos a culparle de no sé de todos nuestros males por cómo ha gestionado él la inmigración durante sus años de presidencia cosas así. Yeah. Todo puede ocurrir. Lo que está claro es que todo es tema de conversación uh -huh. menos el programa electoral. O sea, realmente lo que van a hacer en los años de presidencia uh -huh. es de lo que menos hablan, si te fijas. O sea, Joe Biden a lo único que está dedicando su tiempo es yeah. a decir todo lo que ha hecho en estos cuatro años. Right. No promete nada. Es como yeah. que el futuro es incierto. Right. No promete nada, solo promete más de lo mismo. Y I... Donald Trump... Yeah pasa lo mismo, Donald yeah. Trump vuelve al 2016. Make America Great Exacto. Again Again. Exacto, yeah. Make America Great Again Again. Que es como, bueno, pues seguir imaginando mm -hmm. una especie de Estados Unidos maravilloso de los años 50 siendo blanco y clase media alta. Yeah. Y a nada, pues a seguir soñando. Mm -hmm. Pero lo que vienen siendo propuestas electorales. Yeah de yo voy a hacer esto es que ni siquiera donald trump ni siquiera está diciendo voy a construir el muro ya sabes mm -hmm. no hay promesas es una campaña electoral sin promesas yeah well i think he has to come up i think both he and biden actually have to come up with new promises just because if you tell them oh i'm gonna build the wall yeah. people will be like well failed Claro, y Biden tampoco puede decir voy a perdonar la deuda universitaria porque yeah. ya lo prometió y ya lo ha cumplido solo parcialmente y mm -hmm. no lo va a poder cumplir por el tema del Tribunal Supremo. Entonces, realmente, ¿dónde está la gran promesa? A ver si en este mes que les damos de pausa yeah. vamos a ver si se les ocurre alguna promesa que darnos en el mes de julio. Yeah, it feels like this really is a race of trying to get over the past things that are weighing you down sí. and, yeah for biden i feel like the big one that we really haven't mentioned mm -hmm. i find the topic depressing is probably why i avoid mentioning it so much is well the effect the israeli invasion of gaza has on him sí. because of his reaction to it and the student protests that are currently being put down sí es que el tema de la gestión de israel y gaza es yeah. un luz luz En general, para yeah, Biden, yeah. en todos los sentidos. Porque realmente Donald Trump no está siendo mejor que Joe Biden. Donald yeah. Trump está siendo muy pro-israel. Yes. Y está, de hecho, acusando a Joe Biden de no ayudar a Israel lo suficiente. Right. Y sin embargo, Joe Biden, o sea, Joe Biden se tiene que defender de eso uh -huh. diciendo, no, no, yo apoyo a Israel. Right. Pero a la vez, tiene que hablar a la sociedad estadounidense que está diciendo, por favor, podemos parar el genocidio en Palestina. Yeah. Entonces, claro, está ahí en una encrucijada que realmente nada de lo que haga, nada de lo que él pueda querer hacer, le va a ayudar. Mm -hmm. Entonces, este tema realmente es, como decíamos en el podcast de los podcasts, yeah. es un tema intocable para Joe Biden. Yo right. creo que no quiere hablar de esto en las entrevistas, yeah. no puede hacer mucho más. O sea, y digo no puede entre comillas, porque obviamente sí que podría hacer mucho más. Right. Pero es como que está atado por su propio no sé, status quo. Yeah, the the re honestly it feels like the only thing that I wouldn't completely go as far as saying fixes the situation, but at least maybe puts a band-aid on it mm -hmm. is if he could somehow get Netanyahu or if, you know, Netanyahu could be convinced within his own country mm -hmm. to end this. Claro, sí, o sea, realmente lo que más le beneficiaría a Joe Biden es que Israel parase y yeah. hiciese un alto al fuego. Mm -hmm. Pero él, como político, no yeah. puede exigir el right. alto al fuego de la manera tan contundente como le está pidiendo, sobre todo, la sociedad universitaria yeah. en Estados Unidos. Y, por otro lado, mmm, tampoco puede ir en contra de Netanyahu. O sea, tiene que yeah. ser siempre muy amigable con Netanyahu. Por lo mm -hmm. tanto, deja de lado al pueblo palestino. Entonces, la verdad es que está en una situación muy. Muy jodida con este tema. Y yeah. a no ser que dejen de matar en Gaza, yeah. él va a perder votos. Si dejan right. de matar en Gaza, a mm -hmm. lo mejor se libra. ¿Sabes? A lo mejor yeah. no le salpica tanto en las elecciones. Pero ahora mismo, si las cosas siguen igual en la zona de Israel, mm -hmm. sí que puede tener un problema. Sí. Aunque diría que... Biden no exactamente que Netanyahu es mucho de un amigo, él lo llamó un malo, creo que fue la cita. Es que Netanyahu es como maligno, yeah. claro, es que mm, no son amigos, no. no son amigos. Lo que pasa es que están obligados a hacer diplomacia. Yeah. Y Netanyahu yo entiendo que Netanyahu además apoya, no sé si públicamente, pero yo entiendo que apoya abiertamente a Donald Trump. Right, yes, yes, and it's basically Biden is in this weird place where he feels morally and by the job of being president mm -hmm. obligated to be a friend to Israel no matter sí. what regardless of the fact that the leader of the country is actively trying to both draw america into a conflict and uh -huh. also get his opponent elected president exacto o sea como él como presidente de Estados Unidos está como obligado a ser amigo de Netanyahu a pesar de que ve perfectamente como Netanyahu quiere no solo que haya un conflicto internacional en el que Estados Unidos se meta, mm -hmm. sino que además quiere que Joe Biden salga de su puesto y pongan a Donald Trump. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues sí, la situación la verdad es que está complicada. Yo me despido de este podcast mm -hmm. eh, con una visión más pesimista de la cuenta, ¿eh? Yo te veo yeah. aquí muy optimista todavía. Mm -hmm. Veremos. Well, <laughs> Agarra, agárrame porque well, yo me hundo, ¿eh? Yeah, well, bad news because the other thing I had written down are the Unknown unknowns. Vale. There was the whole saying from Donald Rumsfeld of "You have known unknowns." Si. Basically, the things you can account for, like, well, what if Biden does bad in a debate? But then there are the unknown unknowns—the things that you can't really predict. Mm -hmm. And so, you know, things like a terrorist attack mm -hmm. or natural disasters <laughs> or uh, major reemergence of <laughs> coronavirus, you know? Sí, vale, o sea, lo que dices es que no solo hay cosas que no sabemos, sino yeah. que también hay cosas que no sabemos que no sabemos, right. ¿no? Como bueno, cosas que pueden ocurrir de aquí a las elecciones, que yeah. haya un huracán gigante con un montón de víctimas, que yeah. haya un que nos invadan los extraterrestres, <laughs> que, ¿no? Yeah. Well, it would affect the election in some way for sure. <laughs> Por supuesto, yeah. o que no sé, o una otra pandemia o, yeah. o ese tipo de cosas Cosas, ¿no? yeah. Todo puede ocurrir de aquí a noviembre todavía. Que yeah. sí, pero volvemos a lo mismo que te he dicho antes. Yeah. Joe Biden no está estudiando para el examen. Mm -hmm. No podemos esperar que los extraterrestres nos salven de esta, mm -hmm. ¿sabes? Yeah. Pero bueno. Yeah, and well, hopefully, yeah, nothing too wild happens, mm -hmm. so we can have a more relaxing break. Sí. And when we get back in a couple months, uh, we can look forward to talking about the debates, the conventions, and all the fun and not so fun stuff in, <laughs> todos los yankees surrealismos yeah. sí o sea lo que está claro yo sé que tú no yo sé mm -hmm. que tú no porque te conozco pero yo voy a desconectar de las yankee elecciones y yeah. espero que nuestra audiencia también durante unas semanitas mm -hmm. vamos a desconectar yeah. yo voy a hablar de mi libro como yeah. para umbral y nos vemos en, pues eso en el mes de julio para hablar de todo lo que falta todo lo que son el colegio electoral los uh -huh. delegados la convención los debates yeah. las campañas publicitarias y todos los yanquis surrealismos uh -huh. nos vemos muy pronto chao chao